Esta pulsera es muy delgadita, pero está muy fácil y para mí se me hace muy linda. Y pues van a ver por qué. A lo mejor ya saben por qué en el, por el, por la foto. Pero bueno, vamos a empezar. Vas a entrar cuatro colores, dos rosas y dos blancos. Y así los vas a acomodar. Los blancos hacia afuera y las rosas van a estar en medio. ¿Está bien? Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con el segundo hilo. Uno, dos. Ahí está. Y vamos a hacer un nudo hacia la izquierda. Ahí está. Ahora vamos a agarrar el otro rosa, que es el 1, 2, y vamos a hacer un nudo hacia la derecha. Ahí está. Ahora después de ahí, los dos blancos quedan en medio, así que lo que vamos a hacer es unirlos. No importa si es la derecha o izquierda, ya que los dos son del mismo color. Ahí está. Ahora después de ahí, vamos a agarrar el primer hilo y vamos a hacer un nudo hacia la derecha. Ahí está. Vamos a agarrar el primer hilo, el rosa, y vamos a hacer nudo hacia la izquierda. Así. Y después, los dos quedan en medio, así que los unimos. Ahí está. Así que vamos todavía a usar el rosa. Así que el rosa del lado izquierdo. Y vamos a hacer un nudo hacia la izquierda. Ahí está. Agarramos el otro y vamos a hacer un nudo hacia la derecha. Ahí está. Después, los dos blancos quedan en medio, así que nomás los unimos. Después, agarramos el lado izquierdo del blanco y hacemos un nudo hacia la izquierda. Ahí está. Después, el otro hilo blanco y hacemos un nudo hacia la derecha. Ahí está. Bien. Y después los dos rosas quedan en medio. Y los unimos. Ahí está. Bien. Ya después de allí se repite todo. Así que sé que ahorita no se aprecia bien la figura. Así que voy a seguir haciendo estos pasos. Lo voy a explicar otra vez, porque creo que fue un poco rápido. Así que debes de tener el mismo orden de cómo empezamos. Que si es así en mi caso, porque los blancos están afuera y las rosas en medio. Así que estamos repitiendo los pasos, ¿está bien? Así que aquí está. Agarramos el segundo hilo, una, dos, y hacemos un nudo hacia la izquierda. Ahí está. Después agarramos el segundo hilo. Una, dos. Y nudo hacia la derecha. Ahí está. Los dos hilos blancos quedan en medio. Así que nomás los unimos. Así.
Después agarramos el primer hilo y hacemos un nudo hacia la derecha. Ahí está. Agarramos el otro primer hilo y nudo hacia la izquierda. Los dos quedan en medio y los unimos. Ahí está. Después agarramos el segundo hilo otra vez, 1, 2, y hacemos un nudo hacia la izquierda. Y hacemos lo mismo con el otro hilo rosa, porque es el segundo, 1, 2, y hacemos un nudo hacia la derecha. Derecha, ahí está. Los dos hilos blancos quedan en medio, así que los unimos. Ahí está. Después agarramos el hilo blanco izquierdo y hacemos un nudo hacia la izquierda. Pues el otro hilo blanco y nudo hacia la derecha. Y último paso, los dos rosas quedan en medio, así que los unimos. Así que ahí está. Estos son los pasos repetidos dos veces, así que nomás le sigues. ¿Ves? Es muy fácil y muy importante este diseño. Así que lo voy a repetir otra vez, pero esta vez va a ser en cámara rápida, nomás para que se aprecie mejor. Así que vamos a empezar, pero recuerden que son los mismos pasos. Y ahí está. Bien, es una pulsera muy sencilla, fácil, pero sí está un poco delgado. Ven, aquí está mi dedo. Puedes, es perfecto para un anillo. O puedes hacer un montón de estas y ponértelos todos juntos, que eso también queda muy bello. Así que ojalá les haya gustado esta simple pulsera, pero muy linda. Y pues si les gustó, por favor hagan like a este video. También les invito a que hagan like mi página de Facebook, que es nomás ahí donde acepto pedidos, porque se me es más fácil. Preferible que sea que me manden el nombre de la pulsera o una foto de la pulsera, y así puedo averiguar cómo se hace, o yo ya sé cómo se hace. Así que muchas gracias por su apoyo, como siempre. Y pues si quieren ver más videos de estas lindas pulseras, por favor suscríbanse. Así que muchas gracias y nos vemos a la próxima.